hablar, acercándolo bien a la boca. ¿Sabes? Creo que está encendido. Sí. Presentación de la 18ª edición del Festival de Málaga Cine Español. En primer lugar voy a dar la palabra a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Gemma del Corral. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, yo quería daros las gracias a todos, por supuesto, la bienvenida, los buenos días. Permitidme que lo personalice en el director del Festival de Cine Español de Málaga, Juan Antonio Vigar. Después hablaré de él, pero quería mandaros un saludo importante para mí y yo espero que también para vosotros, del alcalde de la ciudad. Le ha sido imposible estar con vosotros hoy aquí y bueno, yo he venido en su nombre, pero sí que quería no solo daros las gracias por estar hoy aquí, la bienvenida a nuestro Festival de Cine de Málaga, que ya hoy en Madrid da su pistoletazo de salida, sino deciros en su nombre que bueno, que está, la ciudad de Málaga está esperando, como siempre, con los brazos abiertos, la celebración de esta 18ª edición del Festival de Cine Español. En la ciudad todo está preparado para volver a recibir todas las magníficas películas, documentales, cortos, a todas las personas que colaboráis de una o de otra manera en el Festival de Cine y a todas aquellas personas que deciden elegir la ciudad de Málaga para visitarnos en esa semana de cine. Ya nos queda muy poquito para colocar esa alfombra roja, que este año irá mucho más allá de Calle Lario y alrededores. Este año llegará a 7 de los 11 distritos de la ciudad de Málaga. Yo es algo que especialmente estoy muy ilusionada y muy contenta, porque todos los que tengáis oportunidad de venir a Málaga en esos días vais a poder compartir con mucha gente de la ciudad de Málaga la fiesta del cine español. Y tres años, este será nuestro tercer año con el Málaga de Festival. Que sepáis que más de 300 actividades se están llevando a cabo ahora en la ciudad de Málaga relacionadas con el cine español, en más de 100 espacios de la ciudad de Málaga. Nosotros vivimos el Festival de Cine los 365 días del año. Eso es lo que hace que Málaga se vuelque con el festival. Y bueno, solo darte las gracias porque este año no nos va a faltar de nada. Vamos a tener música, vamos a tener gastronomía, vamos a tener, sobre todo, y muy importante, seguiremos trabajando en lo social, reivindicando los derechos de todos aquellos que bueno, pues que tienen dificultades y en los que la igualdad no es una realidad. Permitidme también que haga una mención especial a la sección afirmando los derechos de las mujeres, la Vina C. A continuación les va a dirigir la palabra el director del festival, Juan Antonio Vigar. Muchísimas gracias, Fernando. Te veo muy formal hoy. Les va a dirigir la palabra. Sí, en realidad estamos aquí en familia y yo os quiero saludar a todos, pero de tú a tú, porque es un placer siempre estar aquí cada nuevo año para contaros lo que va a ser en gran medida el festival, nuestra próxima edición. Lo decía Gemma, muchísimas gracias por el apoyo del Ayuntamiento. Vamos a tener muchas cosas en el festival de este año, pero lo primero y fundamental, muy buenas películas. Y todas estas personas que están aquí son los responsables de haberlas hecho y de que el Festival de Málaga luego pueda presumir de algo que creo que es importante este año. Y es que, bueno, nos toca sonreír un poco, creo yo. Hemos pasado tiempos complicados y difíciles y ahora los indicadores que nos llegan son diferentes, son mucho más positivos. Como muchas caras son conocidas, recordaréis que el año pasado hablábamos un poco precisamente de esa situación más delicada en la que el cine español se encontraba y yo no voy a presumir de nada porque en esto vosotros sabéis mucho más que yo, pero insistía tozudamente, y alguno lo recordará, en que talento terminaría tirando de la industria, terminaría haciendo que fuéramos creciendo en positivo. Perdona, querido jefe, por la seriedad, pero como estaba aquí delante la concejala, iba a cantar un bolero, pero me ha parecido que no era oportuno. A mí el poder político me impone mucho. Así que a continuación voy a presentar a los directores y algún productor de las películas que forman parte de la sección oficial del Festival de Málaga de este año. Y ellos irán presentando cada una de sus películas.
En el extremo izquierdo, Zoe Berriatúa, director de Los Héroes del Mal, que tiene una película que nos va a dejar a todos clavados en la butaca. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, voy a ser breve porque somos muchos. Os cuento, Los Héroes del Mal es una película de descubrimientos. Es mi primera película, la primera película de Iván Román, el director de foto, la primera película del jefe de sonido, del montador, la primera película de sus tres protagonistas, Emilio Palacios, que es malagueño, Beatriz Medina, también malagueña, curiosamente, no lo hicimos a propósito, y Jorge Clemente, el tercer protagonista, que no es malagueño, pero los tres lo han hecho de maravilla. Son nuevos actores, que nuevos, prácticamente no tenían su primer protagonista y habían hecho muy poquito o prácticamente nada. Más o menos, no puedo decir que los haya formado yo, pero estoy muy contento con lo que hemos construido entre todos. Es una película que no hace concesiones, no es una película que no hace concesiones a haber pues buscado facilidades a la hora de ser producida. Seguramente por eso tardé 10 años en conseguir que a mí me descubriera Álex de la Iglesia como director y me apoyara junto con Kiko Martínez. Es una película que nos ha costado mucho, mucho, mucho levantar. Y creo estamos muy contentos del resultado. Es una película con vocación europea, de autor. Europea me refiero a que somos parte de Europa, no es excluyente para España. La banda sonora es un punto importantísimo de la película. Tenemos a Khachaturian, a Britten, a Sostakovich, a Kavaleski, a Sibelius, a Purcell, a Vivaldi, a Gorecki y a dos más que no me acuerdo ahora mismo quiénes son. Que si me escuchan. A continuación, Ivón Cormenzana, productor de La Deuda, cuyo título original es Oliver Steele, que es una coproducción con Estados Unidos y Argentina, ¿no? Y Perú, sí. Bueno, yo no soy el director, no ha podido venir, que está en Lima, y los actores tampoco, ha tenido que venir el menos guapo de todos. Oliver Steele, La Deuda, es un thriller político que sobre todo habla de dónde estamos dispuestos a llegar por conseguir algo. Es la historia de un empresario de Nueva York que le encargan una misión, que es como el gran reto de su vida, que se trata de comprar tierras agrícolas peruanas por un precio muy barato, porque saben que luego se van a revalorizar. Y narra sobre todo los dilemas morales que tenemos los humanos de hasta dónde podemos llegar o no por conseguir hacer según qué cosas. Trabaja Stephen Dorff en la película, dos grandes actores españoles, Carlos Bardem y Alberto Amán. Y el director Barney Elliott es un americano peruano, con lo cual encaja dentro de toda esta historia y es su ópera prima también. Gracias. Manuela Moreno, directora de Cómo sobrevivir a una despedida, que es una apuesta por la comedia loca de mujeres. Mucha mujería. Hola, buenos días. Bueno, ante todo, decir que soy muy feliz porque mi primera peli esté en este festival con el que he tenido la suerte también de participar con mis cortometrajes. Así que arrancar con mi primera peli pues es realmente emocionante. Decir que Cómo sobrevivir a una despedida es una comedia generacional, muy de chicas. Efectivamente, yo creo que el título da información de lo que ocurre en ella. Yo creo que todos hemos estado alguna vez en una despedida soltera y cómo se sobrevive a eso, ¿no? Entonces, bueno, está contado desde un lugar muy gamberro, muy de humor, pero con una esencia muy desde la amistad, porque al fin y al cabo es el grupo de cinco amigas de la infancia, ¿no? Y ocurre de todo. Y lo que crees que va a ser una cosa es todo lo contrario, y sobre todo hay mucho desparrame y diversión. Apuntar que para mí es importante cuando veo la claqueta de este proyecto, y es que la directora de fotografía es una mujer, guionista, y la productora también, y entonces me hace especial ilusión que esté rodeada de tantas mujeres cineastas para hacer este proyecto. Muchas gracias. Yo es que... es Antonio. Ay, perdóname, Fernando. Que no quiere que le presente porque es el más viejo. ¿Para qué? Ya. Y el veterano del Festival de Málaga, has estado no sé cuántas veces. Ha hecho de todo menos dirigirlo. En competición. Ya se lo he insinuado al jefe. Y su película se llama Matar el Tiempo y es una estupenda película de cine negro que a pesar de que es el más viejo, es una película muy moderna. Bueno, sí, yo tengo la sensación, oyendo a los directores noveles, que ya se siente uno mayor, de que esa energía que tiene Manuela, por ejemplo, no se pierde nunca, ¿no? Siempre tienes la sensación de que la primera vez que haces una película es cada vez que haces una película, ¿no? Yo me siento igual que cuando fui con Lisboa
al Festival de Málaga, igual que cuando fui a Valladolid con Zen en el año 79, que ya ha llovido. Entonces, vender tu película es muy complicado, es una cosa que yo no he aprendido a hacer. Si hubiera sabido venderla, me llamaría Almodóvar. Pero nunca he sabido. Yo recomendaría a la gente que la viera, porque Bea Bodega, Ramiro Acero y yo, cuando nos planteamos hacer este proyecto, este thriller, es un poquito más que un thriller, pensamos que era un poco reivindicativo del derecho a seguir haciendo cine, ¿no? Después de esta batalla que seguimos teniendo, ¿no? En nuestro país para poder defender la cultura, poder volver a hacer otra película es una cosa que mira qué hermosura hay aquí, ¿no? De tanto cineasta. Yo os recomiendo que veáis mi peli porque va a estar en el festival y porque Málaga es un escaparate estupendo, al que yo le estoy muy agradecido de haber participado en tantas formas, como jurado, participando como invitado. Es muy divertido. Málaga sí, John Bermúdez, Aitor Luna, Luisa Martín, Esther Méndez, y es realmente una película con muchas pretensiones, pero no pretenciosa. Y con un equipo con el que suelo trabajar habitual, con Javier Salmones en la fotografía, Pepe Domínguez ha estado haciendo el decorado, y Antonio Galeano, que debuta haciendo la banda sonora. Y nada más, invitaros a vernos ahí, y sobre todo en los bares. En las salas también, pero sobre todo en los bares. Y nada más, gracias a todos por estar aquí. Dice la concejala que no te va a dar el puesto de director de festival. Me gusta este, lo siento, pero mejor este. Le damos un cuartelito. A continuación, Andrés Luque y Samuel Martín Mateos, directores de Tiempo sin Aire, ya estuvieron en Málaga con su primera película, Gallas. Les correspondía una sola silla, pero finalmente han sobornado a alguien y tienen una cada uno. Pues muchas gracias, Fernando, sí, es así. Lo siento, dirigimos a dúo, hablamos también en estéreo, así que vamos a hablar los dos. Temeros lo peor, aunque seremos breves, eso sí. Efectivamente, Agallas estuvo también en Málaga. Agradecemos muchísimo, de nuevo, volver a estar allí presentes con esta segunda película, con Tiempo sin Aire, que es una película radicalmente distinta, pensamos, ¿no? Tiempo sin Aire cuenta la historia de una historia de venganza, de búsqueda. María, nuestra protagonista, es una mujer colombiana, viuda, que viene a España buscando, tratando de localizar a un mercenario español que estuvo implicado durante una toma por parte de los paramilitares del pueblo en el que vivían. Viene buscando a un mercenario español, decía, que está implicado en la violación y muerte de su hija. Ella viene acompañada también de un niño pequeño que fue testigo de aquellos hechos. Lo que intentamos es explorar en lo más profundo del alma humana, la parte también más luminosa, pero sin duda la más oscura, y en cómo los seres humanos nos comportamos en situaciones de conflicto bélico, de conflicto fuerte, ¿no? Y tratamos o trabajamos con conceptos como, pues, no sé, la esterilidad de la venganza, el efecto multiplicador de la violencia, y sin duda cómo las víctimas inocentes son siempre los más perjudicados, ¿no? La película intenta o trata de pulsiones humanas muy elementales, la venganza, la muerte, el amor también incondicional, la traición, y se localiza en este caso en Colombia, pero podría estar... A nosotros nos gusta decir que la película es una historia transversal en el tiempo y en el espacio, es decir, que sucede en Colombia en el siglo XXI, a comienzos del siglo XXI, pero podría pasar en cualquier otro lugar del mundo y sin duda también en cualquier otro lugar de la historia. Y como amenazaba, pues ahora os hablan tres otros ratos. No, en breve, que está protagonizada por Juana Costa en el papel de María, esa madre que viene buscando al que ella cree que ha violado y asesinado a su hija. Como coprotagonista está Carmelo Gómez en el papel de Gonzalo, un psicólogo que atiende en el colegio al hijo de María y que termina vinculándose emocionalmente tanto con el hijo como la madre. Por Adriana Ugarte en el papel de Lavero, la mujer de Iván, y por Félix Gómez en el papel de Iván, este hombre normal, este joven como cualquiera de nosotros, que en unas circunstancias extraordinarias puede cambiar radicalmente. Decir por último que la produce Gerardo Herrero con Tornasol Film y Antonio Saura con Zebra. Creo que es de justicia reconocer que
que si algo no funciona en la película es responsabilidad de nosotros dos, porque por lo menos con lo que está cayendo en estos momentos en el cine hemos contado con recursos mínimos necesarios para poder hacer lo que queríamos hacer. Y por último, no olvidar a nuestra casa, a Televisión Española. Gracias a Televisión Española se ha podido sacar adelante esta película y nos ha permitido a nosotros hacer nuestro segundo proyecto. El festival de este año se va a inaugurar con la película Hablar, que ha dirigido Joaquín Oristrel, que está aquí con nosotros, fue presidente del jurado en el festival, creo, hace 2 años, ¿no? Sí. Y es una apuesta de producción muy original, como ahora os contará él mismo. Vale. Bueno, en primer lugar, gracias por estar en Málaga. Yo soy como un hijo, no sé, muy bien adoptivo de Málaga, desde que hace muchos años con Sinvergüenza ganamos unos premios. En Málaga he hecho de todo, un poco como Antonio, prácticamente servir las mesas también. Y en aquella ocasión fuimos con una película que nació del proyecto de Cristina Rota, que es una profesora de actores, como bien sabéis, y actrices, y fue una película que se llamó Sinvergüenza, que hablaba del mundo del actor. Luego nosotros hicimos otra película que no pasó por Málaga, que se llamaba Los Abajo Firmantes, que era un alegato contra la guerra que en aquel momento se estaba fraguando en el tema de Irak. Y Hablar es el último proyecto que hacemos juntos. Digo que hacemos juntos porque hemos estado muy unidos en este proyecto. Está también José Sámano, que es productor, que nos ha ayudado a tirar adelante la película, con la colaboración de Pedro Hernández. Ellos son los promotores de Magical Girl, una película muy interesante este año. Y ya paso a deciros, Hablar es simplemente un experimento. Es una película rodada entera, 80 minutos en un solo plano, en un plano secuencia. Justamente la rodamos la noche del 27 de agosto, la del 28, en la mañana del 28, fui a desayunar unos churros con chocolate y leí la prensa que se había estrenado en Venecia Birdman, que era como un plano secuencia, y dije, todo me pasa a mí. Bueno, a partir de ahí, simplemente es una película donde trabajan 30 actores a lo largo de 500 metros, desde la Plaza de Lavapiés hasta el escenario de la Sala de Mirador. La cámara, como si fuera Max Estrella, Luces de Bohemia, va siguiendo distintas personas con distintos problemas, y nosotros lo que queríamos era hacer un retrato de una noche de verano en Madrid, en el barrio de Lavapiés, con gente, como todos, que vivimos el estupor de lo que está pasando a nuestro alrededor. Un estupor que leemos cada día en la prensa. En la película se habla de muchas cosas. Se habla de explotación, se habla de paro, se habla de trabajo basura, se habla de corrupción, cómo no. Se habla de sexo por internet, se habla de la búsqueda desesperada del amor, se habla de muchas cosas. Todas esas cosas no son mérito solo de Cristina, el mío, y de José y de Pedro, sino que son mérito de los 30 actores que aparecen en la película, muchos de ellos actores muy conocidos. A esos actores se les propuso un reto. Tráenos un personaje y una historia, y nosotros la encajaremos en un plano secuencia. Y esa es la película. La película podía haber existido o no, porque igual podíamos no haber llegado al final del plano. Hicimos 4 tomas, 2 un lunes, 2 un martes, quedó la última, porque es donde la cámara está más organizada con el actor, y habíamos hecho un ensayo general el domingo antes. La película es un pequeño milagro, y como tal milagro, pues está bien que inaugure un momento milagroso como el que estamos, en el que hacer una película para todos es un milagro. Nada, espero que os lo paséis muy bien. Será un milagro hacer una película, pero nosotros hemos visto 130. 130 milagros. Ciertamente la tuya es más milagrosa que la mayoría. A continuación, Alfonso Albacete, director de Solo Química, es otro de los veteranos de la selección, y su película Clausura del Festival. Bueno, ante todo, muchísimas gracias al festival por darme ese papel de dejar arriba la gran fiesta del cine español. Lo voy a intentar hacer con una comedia, Solo Química, que además nació en el Festival de Málaga. Estaba yo hace unos años en el festival con un actor muy mediático, y de repente nos empiezan a perseguir las fans, se suben encima del coche, las fans corrían real peligro. Y entonces a mí se me ocurrió, bueno, ¿qué pasa si una de estas chicas tiene una historia de amor con este actor mediático? Y ahí nace esta comedia romántica que es Solo Química. Es un cuento de hadas actual, y para
para celebrar esa final de fiesta del cine en Málaga. Vamos a estar allí todos los que han participado en la película. Se viene de Argentina Rodrigo Guirao, el guapísimo actor argentino. Estará con nosotros mi queridísima Ana Carlota Fernández, Alejo Sauras, Viviana Fernández, María Esteve, Rosy de Palma, Martina Klein, etcétera, José Coronado, Silvia Marsó, Mireia Ross y toda la... Viviana Fernández, bueno, se me olvida, Jaime Olías, Natalia de Molina, que además está en tres películas. A la derecha del director está Francisco Espada, que ha dirigido su primera película también, que se titula El País del Miedo. Gracias. Bueno, para mí es un honor estar aquí y participar en la sección oficial de Málaga con directores a los que admiro, cuyos trabajos tengo la suerte que he visto. Ellos seguramente no habrán podido ver los míos. Es una ventaja. Albacete, decirle que yo voy a concurso, pero que no soy peligroso. Y agradecer la sensibilidad y la inteligencia del comité de selección por escoger nuestras películas. Bueno, la película El País del Miedo es un thriller social. En prensa ha aparecido como un drama familiar. No, es un thriller social. Es una película que está basada en la novela de Isaac Rosa y que cuenta la historia de Carlos, que es un personaje pacífico que interpreta a José Luis García Pérez, un cobarde o tan cobarde como cualquiera de nosotros, que de repente se ve extorsionado por una niña de 13 años que le pide dinero. En la película intentamos colocar al espectador en el incómodo lugar del cobarde, que es el lugar donde nunca nos queremos colocar, o con los personajes con los que nunca nos queremos identificar. Entonces lo que hacemos es hacer esa propuesta al espectador para que él se identifique con el personaje y que tome partido por uno u otro personaje de la película. Es también una metáfora de un poco de la sociedad actual y de la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones, y también es una reflexión sobre las sociedades cobardes, es decir, las sociedades que están compuestas por ciudadanos cobardes, que al final terminamos aceptando formas de protección abusivas y que nos convierten en personas mucho más vulnerables de lo que realmente somos. No me extiendo más, me habían dicho que tenía media hora, pero se lo cedo. La concejala, como ya he dicho, nos impone que haya en la selección algunas mujeres directoras y por eso está aquí Leticia Dolera. No sé cómo tomarme ese comentario, Fernando. Pues de tipo machista. Sí. Supongo que es una ironía, una broma. Leticia ha dirigido requisitos para ser una persona normal. Y también es curioso que sea una de las tres directores que participan en la sección oficial y que proceden del campo de la interpretación junto con Daniel Guzmán y Zoe Berguetua. Y Manuela también. Cuatro entonces. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Me hace mucha ilusión estar en Málaga porque en el Festival de Málaga presenté mi primera película como protagonista, que era Besos de Gato. También estuve con mi primer cortometraje, que era Lo siento, te quiero. Así que es un festival que tengo especial cariño, devoción y lo tengo relacionado con la ilusión, con los nervios y con la emoción de las primeras veces. Y bueno, la película, como tú dices, se llama Requisitos para ser una persona normal. Y quiere plantearle al espectador la pregunta de qué es ser normal, si la normalidad existe y si la sociedad en la que vivimos nos exige, en cierto modo, ciertos requisitos para encajar en ella, ¿no? Ciertos requisitos de normalidad para encajar en una sociedad y para así poder ser felices. Eso es lo que se plantea la protagonista de la película, María de las Montañas, que de entrada ya tiene un nombre que no es muy normal. Y ella es una treintañera que se encuentra en un momento vital en el que ella pensaba que a los 30 su vida sería distinta. Creo que eso nos ha pasado a muchos treintañeros, que hemos imaginado que a los 30 nuestra vida tendría una serie de requisitos que vemos que no cumplimos. Supongo que porque los 30 son los nuevos 20.
Y ella se propone, para ser feliz, elaborar una lista de requisitos que la van a convertir en una persona normal e ir cumpliéndolos todos uno a uno para así ser feliz y encajar por fin en la sociedad. En ese viaje la acompañará Borja, que está interpretado por Manuel Burke, un chico que es cómico y guionista, y es su primera película como protagonista y su primera película como actor, y que es un chico obsesionado con perder peso. Luego está el hermano de María, con el que ella va a tener una relación muy especial y va a ser una especie de espejo. Está interpretado por Jordi Jodrà, se llama Alex el personaje, y es un aférrimo fan de Crepúsculo. Y además de tener síndrome de Down, no entiende por qué su hermana quiere ser normal y le parece súper aburrido ser normal, porque él sí que ha aprendido y ha conseguido aceptarse como es y ser feliz con quien es. Que eso es un viaje que la protagonista tendrá que aprender. Aunque suene todo muy intenso, en realidad la película es una comedia romántica. Es una comedia romántica sobre la búsqueda de la felicidad. Gonzalo Vendala es el director de Asesinos Inocentes, que representa un poco el cine de género, un thriller sevillano. Más o menos, sí. Gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Asesinos Inocentes es una película de suspense con bastante humor negro, en la que un profesor de psicología, interpretado por el gran actor argentino Miguel Ángel Solá, encarga a su alumno más desastroso, que interpreta Max Iglesias, su último trabajo de clase para terminar la carrera, y el trabajo es que lo mate. La película está también protagonizada por una serie de actores jóvenes con muchísimo talento, como Aura Garrido, Luis Fernández, Javier Hernández, y la presentación de Álvaro Gordejuela, que también se meten todos ellos de una forma u otra, se ven involucrados en esta trama de enredo, en la que también juega un papel muy importante Vicente Romero. Y la película ha sido producida por Marta Velasco para Aralan Films y Asesinos Inocentes AIE, y cuenta con la participación de Televisión Española, ICA, Junta Andalucía, Canal Sur, Audiovisual SGR, y con la inversión privada de Patri Lab y Genial Media. Para nosotros, o por lo menos para mí, es un gran orgullo y me da mucha alegría poder presentar esta mi primera película en Málaga, en un festival al que le tengo mucho cariño, porque nuestra primera película como productores fue Los Niños Salvajes, que ganó la Biennal de Oro, y para nosotros, pues, cada vez que volvemos a Málaga es una alegría, y poco más. Alejo Fla es el director de la película Sexo Fácil, Películas Tristes, que fue la primera película que se nos presentó todavía en el verano del año pasado, y la primera también que seleccionamos y que confirmamos en el mismo verano. Bueno, muchas gracias por habernos seleccionado. Gracias por estar aquí. Es argentino. Soy argentino. No, en realidad soy malagueño, pero tengo un acento particular. Bueno, Sexo Fácil, Películas Tristes es una comedia romántica, pero también todo lo contrario. Se pregunta si es posible escribir una comedia romántica en el peor momento romántico de tu vida o cuando tu vida amorosa es un desastre. Por supuesto, no es autobiográfica la película. Y bueno, ¿qué más os puedo contar? La película tiene un reparto, la verdad, maravilloso. Está Ernesto Alterio, Kim Gutiérrez, Marta Etura, Carlos Areces, Bárbara Santa Cruz y algunos actores argentinos que quizás no son tan conocidos aquí, pero que ya los van a ver y creo que les van a gustar mucho. Luis Luque, Julieta Cardinali, Mónica Antonopoulos, María Elche. Así que nada, muy contentos con la película y con compartirla con todos ustedes. La proyección es el miércoles 22. Yo vengo de Jerez, bueno, la habéis notado por el acento. Jerez de Andalucía es una zona, bueno, que está muy castigada. Tenemos el 40% de paro y desde chico lo he vivido, no lo he mamado, como se dice ahí. Y hay mucha gente que lo está pasando mal. A mí como autor, pues socialmente, me gusta que haya un compromiso, ¿no?, detrás de una obra. Y de siempre me ha molestado esa cosa. Bueno, al ser de allí, pues convivo con eso a diario, ¿no? Techo y comida, ¿de dónde viene la historia? Pues un día
pues vi que un reportaje en televisión, pues que una vecina mía era desahuciada, ¿no? Yo vivía paré con paré con ella, no sabía nada de esta mujer, incluso algunas veces, pues pasaba por casa, me pedía leche para los niños, yo pensaba que se la había terminado, que no tenía. Me enteré por televisión que la habían desahuciado y yo dije, ¿cómo estoy tan cerca de esta mujer, paré con paré, y a la vez tan lejos, ¿no? La gente lo vive, esta historia en silencio y de puertas para adentro y desde la vergüenza, ¿no? Entonces me caló tanto que me puse a escribir la historia y te soy comido, bueno, pues yo lo he explicado. Es una obra que habla de la situación que está pasando muchas familias en España que viven en el umbral de la pobreza o en una situación muy precaria que a mí como autor me molesta y creo que merecía la pena pues contar, ¿no? Está protagonizada por la gran Natalia de Molina, Jaime López, Mercedes Hoyo y bueno, un elenco más de actores, jerezanos, bueno, y andaluces. Espero que, bueno, que os guste y nada, muchísimas gracias a todos. Daniel Guzmán, todos le conocéis como actor, es el director de A Cambio de Nada, que también es una película, tiene bastante que ver con la tuya, aunque digamos que tiene otro tono, un tono un poco más ligero que el tan dramático de la de Juan Miguel. Dani, ¿cuándo quieres? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues A Cambio de Nada es una historia... Esta sí es autobiográfica, aunque las cosas que no quiero que trasciendan digo que son licencias poéticas, porque ayuda bastante, porque ya tiene bastante exposición. Y es una historia que, bueno, empecé hace 9 años a escribir, he estado 5 años escribiendo el guión y 3 intentando encontrar la financiación. Supongo que esos 5 años han sido porque hablar de uno mismo cuesta mucho más que imaginar la historia de los demás y uno suele tapar muchas cosas. Y luego 3 años pues porque el contexto social y económico de este país ha sido muy duro y a priori no tenía ayudas ni estatales ni ninguna televisión apoyándolo y era un presupuesto bastante alto. Y se ha hecho con financiación privada. Sí es verdad que luego cuando se ha terminado la película, pues gracias al apoyo de Televisión Española y de Canal Plus y de Telefónica y de Canal Sur, pues podemos respirar un poquito más, todavía no del todo. Y es una historia, ya digo, autobiográfica, que tiene todo lo que no puede tener una película, porque tiene perros, o sea, tiene animales, tiene una abuela de 90 años, que es mi propia abuela, y tiene niños. Pero bueno, ya era la primera película, digo, bueno, voy a cagarla ya aquí, y a partir de aquí ya no sigo rodando, ya me quito cualquier expectativa. Y A Cambio de Nada es una historia de amistad, sobre todo, de varias generaciones que se encuentran un poco solas en una ciudad demasiado grande para vivir. Y es la historia de un chaval que se escapa de casa porque sufre la separación de sus padres, bastante traumática, y empieza la delincuencia y encuentra una abuela que, bueno, pues recoge con un motocarro muebles abandonados y los recoge a él, que es mi propia abuela, no por nada, sino porque de 90 años me costaba encontrar una actriz y la mejor era mi abuela para hacer de mi abuela. Y bueno, los niños los encontré después de 1 año y pico de buscándoles. Y he intentado que sea una especie de... que se acerque más al neorrealismo, pero sin olvidarme del público, ¿no? O sea, he intentado pues, que tenga una mirada personal, pero que a la vez llegue a todo el público. He intentado mezclar actores no profesionales con actores profesionales, como Luis Tosar y yo qué sé, Miguel Reyán y muchos otros compañeros que han accedido a hacer la película. Y nada, quiero dar las gracias a Málaga por haber acogido la película, que para mí es muy, muy importante. Y la verdad es que no sé qué más contaros. Así que... La abuela de Daniel está entre Gary Cooper y Harvey Keitel. Está en esa, es fantástica. Javier Lafuente es el productor de Los Exiliados Románticos, título precioso de la tercera película de Jonás Prueba. Correcto. Jonás no ha podido venir, le gustaría estar aquí, pero bueno, otros problemas se le han impedido. Vengo yo también como el otro productor, como soy el que queda, menos guapo, pero más salado. Entonces, bueno, yo estoy deseando ir a Málaga porque nunca he presentado una película, nunca he tenido allí nada, un corto ni nada, y bueno, lo de las fans, lo de comer, beber, todo lo que he escuchado aquí, estoy emocionado, o sea, estoy deseando ya ir allí
y disfrutarlo. Los exiliados románticos es una producción bueno, pues muy, muy, muy modesta, que está bueno, pues, sacada adelante gracias a un equipo técnico maravilloso, artístico, y a gente que muchas empresas que colaboran, ayudan. Ha tenido el apoyo de televisión, ni de Canal Plus, ni de nadie, y estoy deseando que vaya a Málaga y tener el apoyo de todos estos estas instituciones, estos lugares maravillosos donde, bueno, pues te apoyan para hacer cine, y que bueno, que yo todavía no lo hemos conseguido. Es un rodaje, bueno, que se ha realizado a lo largo de cuatro ciudades: Madrid, Toulouse, París y Annecy. Hemos hecho 3.500 kilómetros en furgonetas para poder rodarla, 12-13 días de producción, vamos, de rodaje, y mucha postproducción, mucho amor, mucho cariño. Y bueno, habla un poco sobre, bueno, pues Jonas diría, que me lo dice mucho y me lo repite, que sobre la decadencia del género masculino. Yo creo que es más fácil decir que es una comedia romántica, bueno, donde unos personajes hacen un viaje sin motivo aparente y que, bueno, pues van a resolver una serie de cosas que tienen abiertas. Es una película, bueno, que tiene el apoyo de Tulsa, de la banda sonora, está realizada por Mireniza y por su grupo, y es una preciosidad. Pero bueno, también he escuchado la banda sonora de Leticia, que también suena preciosidad, o sea, que esto no lo puedo vender. Y bueno, pues mi equipo es pequeño, pero es maravilloso, de verdad, os los tenéis que llevar a donde sea, porque es una gente que da corazón, da su trabajo, da su amor por, bueno, por un proyecto que bueno, que es... que está acogido, pues nada, con cuatro cositas. Destacar, pues, a Francesco Carril, a Vito Sanz, a Luis Parés, a Isabel Stoffel, Vaina Yocante, a Renata Antonante, como el equipo de artístico. Es una película coral. Y bueno, pues estoy deseando que la veáis y veros en Málaga, que es lo que a mí me apetece, con todos estos señores que tengo aquí a mi alrededor, que son maravillosos. Y que... Sí. Es que se me ha olvidado lo más importante, hermano. Que esta peli, bueno, que no es de apariencia solo que es andaluza, la gente que está detrás, que están detrás, es una productora catalana, diversa, audiovisual, y que son los que han apostado por la película, Germán García y Alfredo Santapau, y lo que quería decir aquí, bueno, que es una película a medio camino entre Barcelona y Andalucía, bueno, y somos compañeros y amigos hace mucho tiempo. Lo quería agradecer públicamente. Se me ha olvidado. A mí también se me olvidan muchas cosas, pero... Segunda vuelta. ¿Podemos empezar otra vez? Por aquí. Espera a que empiecen las preguntas, hombre. También no es verdad. Falta por consignar la película Aprendiendo a conducir, de Isabel Coixet, que está también dentro de la sección oficial fuera de concurso. Como sabéis, este año hay una sección retrospectiva dedicada al cine de Isabel Coixet, que no ha podido venir, pero también esta película está en la sección oficial. Es una película de producción americana. Y bueno, antes de pasar a daros la palabra, que por si queréis hacer alguna pregunta a los directores de estas películas, deciros que estamos francamente orgullosos de la selección de este año. Creo que ha sido un trabajo muy duro y muy interesante. Con Juan Antonio Vilar se trabaja muy bien, porque es una forma de trabajo muy, muy transitiva, muy democrática y muy gratificante. Y el resultado, yo creo que es una selección muy variada, que da una idea muy aproximada de lo que se está produciendo o de lo mejor que se está produciendo, porque hay otras que más vale olvidarse, en el cine español del año. Y es una selección en la que nos hemos inclinado un poquito más de lo acostumbrado hacia el cine de autor, que es una idea que queremos consolidar dentro de la sección oficial del cine de Málaga, sin olvidar las películas de género. Hay directores veteranos, muchos directores debutantes dentro de la selección, y creo que el resultado va a ser francamente interesante este año. También deciros que otras secciones, como la sección documental, la sección de territorio latino, la sección de zona cine, etcétera, creo que hemos conseguido unos niveles de calidad más altos que lo habitual, lo cual nos pone muy contentos. Así que si queréis hacer preguntas a... Preguntarnos algo. Sí, me gustaría incidir un poquito en lo que acaba de decir Fernando. Creo que ha hecho una reflexión muy atinada sobre el proceso de selección y lo que es la programación.
pero yo quisiera decir que hemos visto muchas otras películas que nos han interesado, obviamente, y no han podido estar en la sección oficial porque está claro que hay las plazas, los puestos que hay, y obviamente pues hemos tenido que elegir y hemos tenido que seleccionar. Pero quiero resaltar el nivel y la calidad de otra serie de títulos que hoy no están aquí, pero que a nosotros nos han interesado y que nos parecen que abundan en esa idea de un cine español con mucho talento. Queda mucho, evidentemente, por hacer en la parte industrial. Comparto con vosotros el hecho de que tenemos casi que reconstruir la industria desde la imaginación y desde la búsqueda de recursos, pero creo que tenemos la materia prima y esta es el talento al que yo me refería antes. Y en ese otro aspecto de intentar abarcar el máximo posible en esa foto fija del cine español, yo quisiera que pusierais el foco, os lo recomiendo también vivamente, en la sección Zona Cine de este año. Son 7 películas de las cuales también nos sentimos enormemente orgullosos de que puedan estar en Málaga. Son trabajos que vienen en un formato de producción muy determinado, con una mirada más indagadora, con la búsqueda de nuevos lenguajes, narrativas, con una inquietud y una mirada que nos va a sorprender a todos. Voy a aprovechar la oportunidad porque veo que son tantos productores, tantos directores en este momento, que he dicho, me llamo Deborah Bukusic, soy actriz en paro, pronto me quedaré sin techo y sin comida, y ¿cuándo me vais a contratar? Hola, ¿qué tal? Pásanos tu videobook, no sé. Claro, claro, claro. Lo que digo es, ¿cuándo van a hacer sus próximas películas? ¿Tienen a la vista proyectos nuevos? Pues como está diciendo ahora Zoe, tu contacto, y yo te lo digo de verdad, en el caso mío espero que no sea dentro de 10 años otra vez, porque yo voy de 10 años en 10 años, pero sí es verdad que si volvemos a hacer una película y es pronto, pues yo sí te vería, claro, como he visto a 300 y pico actores. Entonces, pues me parece bien, me parece que es el lugar indicado para dejarnos un contacto, ¿no? También, para más. Porque ya que te has lanzado, vamos a contestarlo. Si no te sale nada, te animo a que te escribas algo. Un microteatro, una pieza de teatro, un cortometraje, porque lo importante en el mundo del arte es hacer. Hacer y no pararse y no estancarse. Y aunque sea arriesgando y metiéndote en terrenos que a lo mejor a priori no serían los que te interesarían porque eres actriz, siempre puedes sacar algo en claro, aprender y, quién sabe, escribirte un monólogo ahí estupendo y que te den todos los premios Max del año. Están participadas por mi empresa y hay un director más que tengo por aquí apuntado, andaluz. O sea, entiendo que de las 15 películas, 3 tienen algo que ver con Andalucía, y estamos en un año donde 2 películas, El Niño y la Isla Mínima, han batido récords de taquilla y también de premios. Entonces os quería preguntar a vosotros, ¿cómo estáis viendo el estado de salud del cine que se hace desde Andalucía? Porque creo que estamos en un momento máximo, ¿no? Como director andaluz, bueno, tengo que decir que está en un momento, bueno, en andaluz en auge, pero bueno, todo para la gente que ha llevado una trayectoria, una carrera durante muchos años. Pero para la gente novel como yo, está muy difícil. O sea, no creo que estemos en el mejor momento. Yo, por ejemplo, bueno, me tengo que ir fuera de Andalucía, me he recorrido Andalucía entera buscando financiación y la he encontrado en Barcelona. Entonces, bueno, pienso que el cine andaluz, los realizadores están muy bien ahora, ¿no? Los que se conocen. Pero la gente novel también hay que apoyarlo desde el principio. Esa es mi recomendación. Y creo que sí que es un momento bueno. En este caso, en mi caso, es porque el protagonista es de Málaga, el niño ha nacido en Málaga, tengo un coproductor andaluz, La Mirada Oblicua, Álvaro Vergines, con el que gracias a él hemos podido sacar parte de la financiación. Y la verdad es que sin estas ayudas sería, bueno, ya es una locura. Yo quiero agradecer también públicamente, que antes se me ha olvidado, que si no hubiera sido por la competencia Producciones, que ha arriesgado absolutamente su patrimonio en una cantidad desorbitada para esta película, no estaría aquí. Y si no fuera por Warner, seguramente la película no tendría la visibilidad con todo el trabajo que están haciendo. Pero es necesario las televisiones, es necesario parte de los impuestos que nosotros revertimos en el Estado
que subvencionen o que ayuden o que nos adelanten el dinero, porque luego se lo devolvemos con bastante rédito, y es fundamental, y creo que sí que es un momento que podéis disfrutar mucho, porque tanto el niño como la Isla Mínima, como muchísimos actores, compañeros míos, están trabajando mucho. Colaboración entre Canal Sur y televisión nacional, porque a la hora de compaginar rentas, entra conflictos y es un poco complicado hacerlo, pero la verdad que... Bueno, el País del Miedo es una película de Salvador Extremadura y es extremeña, pero tiene producción asociada de Mangancha, Lobos, que es de Antonio Meribeo, músico de la película, y que es para mí. Y también tiene muchos actores andaluces en el reparto, pues está José García Pérez, está Eduardo Velasco, está Mitty Bamber,